Hola, estoy con Carmen, que nos va a platicar de sus experiencias de las almas del purgatorio. ¿Desde cuándo empezaste a tener experiencias con las almas del purgatorio? Bueno, empecé desde niña. Mi primera experiencia fue cuando mi abuelo, yo era una niña de 4 o 5 años. Dicen que la memoria no la tienes hasta los 5 años, pero sin embargo yo tuve una experiencia muy bonita porque yo me estaba textual muriendo. Yo sufría de muchas de mis vías respiratorias. Yo siempre padecí mucho de mis vías respiratorias y mamá sufría mucho porque me daban unas fiebres tremendas. Y que al doctor, que al hospital y todo eso. En una de esas, definitivamente no se me bajaba la fiebre y no se me bajaba la fiebre. Yo estaba casi a punto de convulsionar. El doctor le dijo a mi mamá, métala urgentemente a la regadera y ponga todo el agua caliente que salga al vapor. Y ni así se me bajaba la temperatura. Cuando salí del baño, salió mi mamá conmigo cargándome en el baño. Mi abuelita Fina, su mamá, llegó y en ese momento mi abuelita le dijo: tranquila, todo va a estar bien, le dijo a mi mamá. Mi mamá, o sea, me entregó con mi abuelita, me cargó mi abuelita y mi abuelita empezó a hablar. Y decía, esto yo no me acuerdo de esto, ¿no? Pero después mi abuelita me contó que en ese proceso ella le decía, almas del purgatorio, ayúdenme, protejan, yo siempre rezo por ustedes, ayúdenme. Y hablaba con Dios, hablaba con la Virgen y mándenme ayuda. Y en ese momento mi abuelita, yo vi siendo una niñita, yo vi que una persona se puso al lado de mi abuelita y mi abuelita hablaba con ella y yo no entendía qué decía mi abuelita, pero yo veía que ella le hablaba y le decía algo. Y ya con el paso de los años, yo le dije, yo tuve este sueño, y me dijo mi abuelita, no fue un sueño, esto pasó. Y me dice, tú ya estabas muriendo relativamente. Y yo pedí ayuda a las almas del purgatorio y la que viste fue mi mamá. Y yo, ¿cómo que fue tu mamá? Y entonces me dice, es que tú naciste con esto, tú vas a poder ver y sentir muchas cosas. No quiero que te asustes, va a ser normal que tú las sientas y las percibas, pero ahora tu trabajo es ayudarlas. Y yo siempre... Mi abuelita me decía, yo siempre las ayudo. ¿Nos puedes platicar la experiencia que tuviste de tu abuelita? Mira, sí. Bueno, con mi abuelita fue algo muy, muy hermoso, una experiencia que nunca me la imaginé. Yo un día acababa yo de rezar por las almas del purgatorio. Me quedé preocupada ese día. Y contrariamente a lo que yo sentía normalmente cuando rezaba, me quedé muy inquieta. Y no, no se me quitaba, yo estaba muy inquieta, estaba intranquila y yo le decía, padre, ¿por quién debo de rezar? ¿Por qué me siento así? Dime, dame una señal, dímelo. Y escuché claramente, por tu abuela Josefina. Y dije, sí, es verdad. Di por hecho que mi abuelita estaba ya en el cielo. Y me puse a rezar por ella. Pero fue una oración, yo hablaba primero con el padre, yo decía, ayúdame padre, ayúdame a rezar con infinita misericordia para mi abuelita. Yo le decía, padre, ayúdame, y se lo decía tantas veces. Y después le dije, ¿cómo quieres que recen, no? Y empecé a rezar en divina voluntad. Siempre que rezo en divina voluntad, a mí me da paz, me da más tranquilidad, porque soy una persona muy inquieta. Y empecé a rezar en divina voluntad y me empecé a ir con la oración. Empecé a sentirla, sentirla, sentirla. Empecé a realmente pedirle por mi abuelita, por su paz, por su alma. Y fue impresionante porque fue un momento tan hermoso. Lo que vi fue una nube. Entonces, de repente vi una nube muy densa, muy, muy densa.
y entre la nube veía que se acercaba una cara, pero yo estaba con mucha paz, mucha tranquilidad, y vi que como si pasara la cara, y finalmente pasó, y era mi abuelita, y me dio un beso en mi cachete. Hasta la fecha siento esa sensación. Y lo curioso es que lo sentí caliente, caliente. Yo estaba impresionada porque yo toqué mi cachetito y lo sentía calientito. Esto no, yo no se lo había platicado a nadie porque es increíble. Pero para mí fue una muestra inmediata. Mi abuelita me sonrió y ¡pum! Se desvaneció. Yo en ese momento quedé muy tranquila. Yo sentí que era la oración que necesitaba mi abuelita para subir al cielo. Y fue sumamente impresionante y yo quedé muy agradecida con el Señor porque mi abuelita fue la que me enseñó, fíjate, me enseñó a orar por las almas del purgatorio. Con ella fue la que pasé tantos milagros y tantas cosas con las almas del purgatorio. Me enseñó a amarlos profundamente y a cuidar de ellos. Y que pasar eso con mi abuelita para mí fue una experiencia gloriosa. Y hasta la fecha no paro de agradecerle al Señor por su bendita misericordia para ella. Ella fue sí. Entonces la que siempre te estuvo enseñando a rezar por las almas. Sí, ella me hablaba mucho de las almas. Desde que te digo que tuve esa experiencia muy importante cuando yo era niña, que yo me estaba muriendo, ella desde siempre me hablaba de las almas y rezábamos por las almas. Y cuando íbamos a misa, pedía por las almas y mandaba a pedir misas por las almas. Y me hablaba mucho de las almas, me hablaba de oraciones. Las tengo escritas por ahí y algún día las voy a empezar a sacar de repente. ¡Ay, sí! Eran sería oraciones muy lindo para que nos las compartas. Eran oraciones hechas pues por una viejita, pero finalmente eran dedicadas a las almas. Y yo siempre amé profundamente a las almas y siempre las tuve presentes, pero fíjate que cuando yo empecé a trabajar con las terceras edades, fue también milagroso, porque pues lamentablemente tenían que irse, ¿no? El Señor las mandaba a llamar, ¿no? Pero yo sabía ya cuando se iban a ir, porque empezaba a ver a las almas que ya rodeaban a estas viejitas, ¿no? No iban en ese momento, pero empezaban a ir con ellas, a pasar tiempo con ellas. Y yo sabía que ya iba a ser. ¿Y las almas cómo estaban vestidas? Estaban vestidas como si fuéramos nosotros, como si fuera mi abuelita, una época de mi abuelita, con vestiditos. Casi todas las mujeres de vestidos, muy pocas veía de pantalones. Sí llegué a ver almas mujeres de pantalones, pero sí las distinguía, ahí sí distinguía yo perfectamente su carita y todo. A veces no, a veces sí nada más veía como una nube blanca, transparente o un poco más densa. Yo desde niña vi a las almas, empecé a ver también a las almas por colores, porque yo veía primero la figura por color. Siempre color carne, casi siempre todas carne o blanca, blanco o carne, me refiero a eso, no a otros colores, sino nada más así. Y cuando pasaba yo decía, aquí hay almas que necesitan que uno rece por ellas, ¿no? Y yo les decía, no sé cómo te llamas ni cómo llamarte, ¿no? Pero eres un alma de Dios y en ese momento me ponía a orar por ellas, ¿no? Y era muy importante para mí ver ese momento, sentir. Muchas veces me ha tocado cuando voy y hago servicio por los viejitos y veo que les toca irse, me pongo a rezar muy profundamente por ellos. Yo le digo a mamita María, a la Virgen María, para que hablen con ella y hable con su hijo y tenga misericordia sobre esa alma, ¿no? La última vez que tuve el privilegio de estar con alguien que se fue, que trascendió, se fue muy en paz porque no era católico. Se pudo ir en paz, ¿no? No por mí, sino es gloria a Dios, finalmente.
es muy necesario que la gente rece por los enfermos. Yo hago mucho hincapié que recen por los enfermos. En ese momento, yo te aseguro, Adriana, que todas las almas de sus antepasados y los que manda Dios están ahí con ese ser. Que recen por ellas. Por las almas del purgatorio. Por las almas del purgatorio, claro. Sí, no, y bueno, que recen por el alma. Lo que hay que hacer por las almas es rezar por ellas, pedir su intercesión, ¿no? No tanto, básicamente es pedir su intercesión. Y cuando tú has visto que un ancianito está muy grave y que vienen como almas a rezar junto a él, ¿o cómo es que has visto? Sí, se acercan en la cama, lo rodean. Pero son como sus familiares o son... Sí, yo muchas veces sé que son sus mamás, sus papás, sus tíos. ¿Ellos te lo dicen? Como que me lo dijeran, sin hablármelo, pero yo lo sé. Entre ellos hablan y yo escucho alguna que otra conversación entre ellos, que dicen, ¿no? O sea, tranquilo, hijo, tranquila, hija, todo va a estar bien, estamos rezando, no estás sola, ¿me entiendes? Pues sin hablarle. Vamos a pensar, el abuelito o el abuelito está enfermo y vienen sus familiares y rezan. Sí. ¿Y qué rezan? Le rezan. Pues no, la verdad no sé qué rezan, porque nada más ponen las manos, las unen y están como en... Ellos están en unión y en comunión. Yo sí he escuchado cuando rezaban, por ejemplo, con mi abuelito, cuando falleció mi abuelito, yo veía que rezaban, pero yo no entendía que rezaban. Yo nada más oía como voces unidas en un mismo tono. Me imagino que era una oración y todas estaban en comunión pidiendo por el alma de mi abuelito, por ejemplo. Y lo mismo me ha pasado con estos viejitos que piden y oran. Y siempre que hay un sirio es muy importante porque se acercan. En verdad, yo en las madrugadas me he levantado y cuando he tenido un sirio veo las caritas ahí que están orando, que están rezando. Para mí es muy importante. Yo no sé si sea importante o no para mucha gente. Para mí es muy importante siempre prenderles un cirio bendito y rezar por esas almas que están ahí. Por algo están con el cirio. Necesitan oración, necesitan rezos, necesitan ayuda. Necesitan que Dios les tenga misericordia, que es, por supuesto, es misericordioso. Claro. Y las también protege siempre y son sus consentidas, claro. Qué lindo. Y esto, bueno, y también se puede poner veladoras benditas, velas benditas de color blanco, porque luego muchas veces hay muchas veladoras de colores y velas de colores que esas, pues, desafortunadamente luego les hacen como oraciones que no son de Dios, como cosas muy feas, o sea, como disque. Pues a veces son como supersticiones y todo eso. Entonces, por eso siempre es importante que sea una veladora bendita. El cirio, ¿verdad? Sí. Una vela bendita y todo, ¿no? Todo eso. Yo siempre he preferido, más que veladoras, cirios. Cirios, y voy personalmente con el padre, o voy con, por ejemplo, la que me inculcó mucho la oración. Se llama Cristi y Lulú, siempre han sido personas que siempre han, toda su vida han orado y rezado, y están en mucha comunión, muy en paz con Dios, y son las personas que me han dado esos cirios, ¿no? Muy benditos, y yo les agradezco profundamente porque ellas me enseñaron también a acercarme mucho a Dios, a la Virgen, y seguir con mi apostolado, ¿no? Sí, claro, y bueno, esto que comentabas, ¿no? De que sí, muchas veces ha habido personas que han tenido una experiencia de que han estado muy graves y como que han visto a sus familiares que están recibiéndolos. Y sí, es bueno, verdad. En este caso dices que están orando, ¿no? También. Sí, y sí van por ellos, porque finalmente cuando fallecen se van con ellos. Y es un privilegio, es un honor y es una paz, una tranquilidad saber que de verdad las almas vinieron por ellos y los ayudan. Yo ya de aquí ya no sé finalmente qué pasa, ¿no? Pero por supuesto creo en la misericordia, creo en mi padre y por supuesto
que están en un mejor lugar y están cuidadas y protegidas por la Virgen. Claro. Y uh-huh. de ese padre que me decías que los sacerdotes con los que has hablado, ¿qué te han dicho de todos estos dones tan bonitos? Bueno, me dicen, al principio como que yo, no es que renegara, sino como que yo no podía hablarlo con las personas porque te ven un poco como un ser extraño, ¿no? Hasta que tienes que ser, tienes que ubicarte y decir, bueno, ¿con quién finalmente estoy, no? Estoy con Dios, ¿no? Trabajo para Dios, trabajo para la Virgen, y entonces son los con los que yo quiero estar, ¿no? Mi corazón, mi alma está con ellos, ¿no? Entonces finalmente llegó a no importarme lo que dijeran los demás. El padre me decía, no es necesario que tú, si no quieres decirlo, no lo digas, ¿no? Dios sabe quién eres tú, qué estás haciendo y cuál es tu apostolado. Tú sigue en tu apostolado, ¿no? Yo le comenté a él, le digo, es que cuando empecé a querer abrir el canal, yo le decía, yo quiero abrir un canal y hacer conciencia, ¿no? Y me decía, hazlo, tú hazlo, ¿no? Si te critican, no te critican, tú hazlo. Lo importante es ver por las almas, ¿no? Si creen, si hay personas que creen como no creen, ese ya no es tu situación. Tú sigue adelante. Claro que sí. ¿Cómo se llama tu canal, Carmen? Se llama Una Subidita al Cielo. Ay, qué bonito, para que sí. Lo conozcan. Y decirte, Carmen, que pues qué hermosa experiencia, qué bonita esa experiencia, sí. Y que sí. Pues quisiera que nos siguieras compartiendo, ¿verdad? Que sí, Dios te bendiga, gracias. Mucho. Igualmente, Adriana. Carmen, ha sido un placer platicar contigo. Muchas gracias por tu linda experiencia. Y pues queremos, pues si nos puedes platicar más adelante de alguna experiencia. Muchas claro gracias sí, por todo. Gracias a ti, siempre por las almas del purgatorio. Que Dios te bendiga siempre. Ay, hermanos, gracias a ti, gracias por escucharnos. Gracias. Dios los bendiga. Os bendiga. Dios los Hasta bendiga. Pronto.